Mis hermosos arcángeles, ¿qué mensaje hay en estos momentos para los Tauro de apertura de energías con los arcángeles? Vamos a ver qué mensaje, bueno, en estos momentos o cuando los necesitéis, claro está. Bueno, vamos a ver esa apertura de energías y en estos momentos, pues, ¿qué debéis recibir de los arcángeles? Bueno, vamos a ver, Tauro. Tauro. Bueno, la energía con la que los arcángeles abren esta lectura, una mujer de la tercera juventud, desanando las energías, representaría a la madre, a la abuela. O a una mujer que tengáis así en vuestro entorno, en vuestras vidas, de la tercera juventud, bueno, independientemente de la edad, alguien que tengáis también así en vuestras vidas, también podéis ser vosotras, Tauro, si sois ya de la tercera juventud, o las mujeres que están junto a los hombres Tauro también, sean sobre todo mujeres pues amables, comprensivas, generosas, sobre todo clarividentes a la hora, digamos, de todo aquello que esa intuición o todo aquello que perciben o todo aquello que dicen, pues se da con el tiempo, digamos. Aquí os dicen sobre todo que sigáis a vuestro corazón, sentís un amor muy grande por lo que es el hogar, la familia, los hijos, y si tenéis información psíquica, que os fiéis de ella, esa intuición. Sobre todo, como representaría una madre, una abuela, también os viene a decir que aunque no estén en el plano físico, están en el plano espiritual también. Y en alguna forma, pues también pueden estar comunicándose de alguna manera con vosotros o vosotras para transmitiros esos mensajes también. Porque el arcángel Rafael es sanando, sanando pues con esa comprensión, ese amor, ese cariño, con esa generosidad. Lo que comparten. Bueno, ¿qué os dicen aquí este pasado presente? Bueno, pues que felicitaros porque digamos que en vuestras vidas pues siempre habéis intentado hacer un trabajo excelente en todo aquello que habíais emprendido, tanto si es en el hogar, con la familia, como proyectos, los cuales quizás os planteáis a veces el cambiar o llevar otros hacia adelante. Bueno, estáis en un momento que quizás vais a tener esos reconocimientos, esas becas, ese ascenso, lo que es en lo laboral, en el trabajo, en lo que dice el arcángel Gabriel. ¿Cómo os sentís en estos momentos? Bueno, sobre todo el arcángel Miguel, que sabéis que es un gran protector de las energías, protector en todos los sentidos, os está diciendo que hay una situación la cual no os beneficia, que os liberéis a los apegos a los resultados y que contempléis todo de un modo más inspirador, de, bueno, o que os inspiréis en el tema de otra manera, digamos, y sobre todo que os liberéis de los apegos a los resultados. Es una manera también de lo que os dice el arcángel Miguel. Porque digamos que esa situación pues no beneficia, no se está haciendo ningún bien. Bueno, la estabilidad y en estos momentos, ¿qué os puede proporcionar esa estabilidad? El arcángel Gabriel con su mensaje os dice que vais a tener retos que van a estar hechos a vuestra medida. Tenéis esa capacidad de llevarlos hacia adelante. Pero que también estáis en un momento que os alejéis de dramas ajenos, que no tienen que ver nada con vosotros y vosotras, porque quizás también es una manera de deciros que necesitáis esa energía para vosotros, para vuestra salud, que tengáis esa paciencia con vosotros mismos, pero también con los demás, con vuestro entorno, en vuestras vidas, yo siempre digo con las personas que conviváis, que interactuáis, pues siempre pues, esa paciencia también, tanto con vosotros como con los demás. Bueno, aquí habla de un hombre de la tercera juventud, sanando las energías, si os dais cuenta también.
frente a esas influencias contrarias. Esto habla también sobre todo de los sentimientos, las emociones. Si habéis preguntado sobre algo o sobre alguna persona, es un sí, que podéis confiar. Esta persona, digamos, tiene la capacidad de cumplir muchos de los proyectos en los cuales lleve a cabo a la vez, y sobre todo si son creativos, una persona, digamos, que es generosa, honrada, refinada, de cumplir sobre todo esos deseos, lo que es en las emociones. Bueno, me hace gracia porque representa mucho lo que es la reina sanando las energías y el rey, que podría representar perfectamente también, pues aquí representa a una madre y aquí podría representar perfectamente a un padre también, aunque ya no estén en lo físico, están en lo espiritual, pues también sanando un poco esas energías también, ayudándoos a daros esa fuerza también, ese impulso que necesitáis también en las emociones, pero sobre todo también que lo tengáis en vuestro entorno, en vuestras vidas también, porque habla también de, podéis ser los hombres Tauro de la tercera juventud, pero también podéis ser el hombre que tienen las mujeres Tauro en su entorno, o también el hombre que podáis tener en vuestras vidas también, digamos ese padre, que os cuida, o de ese cariño, ese apoyo, cuida de las emociones. Bueno, sobre todo, si habéis preguntado, es un sí, que confiéis, porque esta persona, digamos, que se va a mostrar generosa hacia vosotros o vosotras en estos momentos. Bueno, aquí frente a las posibilidades, bueno, aquí habla sobre todo de la toma de decisiones con el corazón, en los sentimientos. Habla de un compromiso afectivo, el cual se va a consolidar más aún, y que el poder del amor, digamos, que lo puede todo, digamos, en estos momentos, el poder del amor con la familia, con un padre, sobre todo con una madre también, con los retos que se os puedan presentar en la vida, que podáis llevar hacia adelante, sobre todo ese apoyo también en lo sentimental también de la persona que esté con vosotros o vosotras, o la persona que vaya a llegar a vuestras vidas también. Bueno, aquí vemos también las amistades con las que podéis contar, bueno, y con las enemistades también. Y el Arcángel Miguel, que es un gran protector, pues ya os está diciendo también que, digamos, esos apegos a los resultados que podéis sentir frente a la situación que estéis viviendo en estos momentos, pues no os hacen bien, digamos. Digamos que posiblemente lo que os esté preocupando en estos momentos sea lo material, algo que se va a ver satisfecho de una manera mágica e inesperada. Actos bondadosos hacia vosotros o vosotras. Es una manera también, digamos, de ofrecer ayuda, pero también de recibir con un corazón agradecido, digamos. Posiblemente vais a recibir ayuda de amistades. Bueno, aquí no habla nada de enemigos o enemigas. En el caso de que los tuvierais, está la protección del Arcángel Miguel. Digamos que lo único que es las energías que estáis viviendo, que os liberéis de esos apegos quizás a los problemas que podáis tener en lo económico, porque aquí es una manera de decir también que es una manera en la vida de ofrecer a los demás ayuda, pero que también en alguna forma vais a recibir esa ayuda también cuando la necesitéis, pero que tenéis que tener siempre un corazón agradecido a todo lo que esté aconteciendo en vuestras vidas, tanto si recibís esa, sobre todo esa ayuda de amistades, de familiares, en lo espiritual, de los arcángeles, con este mensaje también. ¿Y cómo resume este mensaje?
Pues que podéis ser libres, sentiros libres de tomar las decisiones que queráis en estos momentos, sobre todo frente a lo sentimental. No sentiros con esas ataduras de vivir unas energías que no os hagan sentir bien. Si os veis, podéis sentiros libres de tomar decisiones con esa valentía de modificar situaciones que sintáis que nos benefician en vuestras vidas, sobre todo en lo sentimental, porque se vería marcado aquí, o también con una figura así en vuestras vidas, lo que es una figura paterna también, o con dramas ajenos que no tienen que ver nada con vosotros y vosotras. Bueno, soy libre de modificar esa situación. Sobre todo para ver con claridad en lo que os están diciendo también los arcángeles en este mensaje, en estos momentos que necesitáis recibir. Gracias, arcángeles, por este mensaje.